Hola, niños, qué gusto. ¿Qué les parece si iniciamos nuestra actividad cantando a la una, a las dos y a las tres? Si cantamos la canción del gusanito, que hace mucho ya no cantamos, entonces preparamos al gusanito y a la señora lengua para cantar. Esta es la historia de un gusanito que quería jugar con la señora lengua. La 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 la. Chao, codito. La 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 la. Chao, hombrito. La 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 la. Y cuando llegó a la cabeza, quiso ir a visitar a la señora lengua. Bajó por el ascensor. Tocó el timbre. Y se escondió detrás de una oreja. La señora lengua abrió la puerta. Miró para adelante. Miró para arriba. Miró para abajo. Miró para un costado. Miró para el otro. Y como no vio a nadie, cerró la puerta. ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! Le voy a tocar el timbre de nuevo. Y se escondió detrás de la otra oreja. La señora lengua abrió la puerta. Miró para adelante. Miró para arriba. Miró para abajo. Miró para un costado. Miró para el otro. Y como no vio a nadie, cerró la puerta. ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡Le voy a tocar el timbre de nuevo! Y se escondió debajo de la cola. La señora lengua abrió la puerta con mucha fuerza porque estaba bastante enojada. Miró para adelante, miró para arriba, miró para abajo, miró para un costado, miró para el otro. Y como no vio a nadie, cerró la puerta con mucha fuerza. ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! Y justo en ese momento, la señora lengua abrió la puerta y lo vio al gusanito y le dijo: ¡Bru, bru, bru, bru! ¡Ay,
como la señora Lengua era muy buena, le dijo que cuando él quiera puede ir a su casa a jugar y a tomar la leche. Le dio un besito y cerró la puerta, pero ya no con fuerza, porque ya no estaba más enojada. El gusanito se fue muy contento, subió por el ascensor y se fue cantando. La, 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 la. ¡Chao, hombrito! La, 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 la. ¡Chao, codito! Y me voy a dormir. La, la, la. ¡Bien! Parece si cantamos ahora la canción de las manitos. Entonces preparamos nuestra manito, nuestras manitos para cantar. El calendario. Le cantamos al señor Caracol para saber qué día llegó. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol. Para hoy, para mañana y para toda la semana. Atención, domingo,
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Qué día llegó? Llegó el día miércoles. Hoy es miércoles. ¿Saben miércoles cómo qué? Miércoles como un mono. El miércoles es un mono al revés. Siempre en el medio, no tiene remedio. Miércoles queso, miércoles jamón. Todo un bocadillo para el mono mirón. ¡Wow! Sí, hoy es miércoles. ¿Ayer qué día fue? Ayer fue martes. Ayer fue martes 28. Eso significa que hoy es miércoles 29. 2 y 9. 29. Hoy es miércoles 29. ¿En qué mes estamos? En el mes de la amistad, el mes de julio. ¿Y en qué año? El año 2020. Hoy es miércoles 29 de julio del año 2020.